están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y para todos ustedes que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli. En el video de hoy les voy a mostrar mi rutina de invierno para mi cabello, ya que la rutina de verano es un poco diferente, así que esas se las estaré mostrando ya después, que me gusta más dejármelo secar hacia el aire libre, usar diferentes productos, pero en este les voy a mostrar cuáles productos utilizo, cómo me seco el cabello de una manera fácil y también muchísimos de ustedes me han preguntado que si cómo me hago esos rizos en mi cabello que ustedes han de pensar que es muy difícil, pero verdaderamente no, así que me van a ver en acción haciendo todo eso. Si escuchan a mi niña es porque está aquí abajo sentadita en su silla y está jugando con un juguete. Y también ya con Elia pues es difícil encontrar tiempo para hacerme el cabello todos los días, así que trato de hacerme siempre algo práctico, algo que me funcione, que se vea bien, pero siendo una manera rápida. Pero bueno, empezando les voy a mostrar cuál es shampoo y acondicionador utilizo, porque yo sé que me van a preguntar si no se los muestro. Hace como unos 4 meses empecé a utilizar este de la marca Way, que lo venden en Sephora, bueno, ahí es donde lo compré yo. Pero lo que me gustó realmente de este shampoo y acondicionador es cómo huele, más que nada. No es un shampoo así que diga yo, wow, me hace maravillas en el cabello, o me lo deja, no sé, muy brilloso, muy así. Pero me gusta muchísimo que no me lo deja con mucho producto en el cabello y que no me lo hace que se vea esponjoso, o sea, muy frizzy. He estado también rotando el acondicionador, así que he estado utilizando también este. Como hago una semana del de Way y una semana este, que es del Kristen S, y este lo compré en Target. Este también me gusta muchísimo cómo huele. De hecho, está súper raro porque me gusta mucho cómo huele esta combinación, o sea, el shampoo de Way con el acondicionador de este. O sea, los dos combinados deja un olor en el cabello súper rico. Y ahorita como no he estado utilizando mucho perfume, dado que no quiero que, o sea, echarme y luego que Elia se lo coma o se lo trague o lo que sea, porque siempre me está babeando, queriendo comer todo aquí. Hasta eso que he tenido a gente que me pregunta que sí, qué perfume estoy utilizando de lo rico que huele el cabello. Y sí, por esa razón me gusta y se los menciono porque yo sé que me van a preguntar. Bueno, la tuve que agarrar porque si no, no me iba a dejar grabar este video. Y ahora sí, aquí les va la cosa con la que me he estado secando el cabello, que me lo seca súper rápido y me ha salvado muchísimo tiempo. Es esta secadora que ya viene con un cepillo y está bastante grande el cepillo. Esta la conseguí yo por Amazon y me ha gustado muchísimo. Es de la marca Revlon. No saben lo rápido con lo que me seco el cabello. De hecho, antes me daba muchísima flojera secarme el cabello porque no sabía. Yo realmente no sé cómo usar la brocha con la secadora al mismo tiempo y estarlas así como que dando un blowout que me va a quedar perfecto. No, siento que batallaba muchísimo con eso y desde que encontré esta cosita me ha salvado la vida. Así que me voy a secar el cabello con esto para que ustedes vean lo fácil que es y después les voy a mostrar cómo me hago los rizos. Antes de empezar a secar mi cabello les voy a mostrar este aceitito que me gusta utilizar. Yo sé que a lo mejor iban a pensar que me patrocinó Way. Ojalá y estuviera patrocinada porque estoy mencionando ya varios productos. Es este aceitito de aquí que no lo utilizo más que para... Él ya está tirando cosas aquí. Más que para dar un poco más brillito en el cabello. Así que me voy a aplicar solamente, o sea, bien poquito. Lo pongo en mis manos y solamente aquí en mis puntas. Y ya lo que sobre me lo pongo acá arriba. Ahora lo que hago es agarro toda esta sección de mi cabello y la amarro aquí arriba. Ahora sí. Bueno, eso me tomó como un minuto y ahorita son las 9:50, vamos a ver a qué horas terminó todo el cabello para que ustedes se den una idea. Ahora la parte de arriba. Ahora son las 9:53, ahí está. Ya terminé y son las
9:55. O sea que toma menos de 10 minutos para que me termine el cabello, así nomás para cuando quiero salir a la carrera y que nomás quiero secarme el cabello. No necesariamente, y no siempre me lo seco así de bien, o sea, a veces nomás me seco como la raíz para no tener mucho frío, y lo único que hago es nomás después me lo agarro así como en un molotito para que se vaya secando más y cuando me lo suelte tenga unos rizos. Pero ahorita sí me lo sequé todo completo y así es como queda el cabello. Típicamente después de que me lo seco el primer día me gusta dejármelo así para que mi cabello agarre un poquito más de forma ya solito y después me hago los rizos al siguiente día y así, porque siento que si me los hago ahorita no duran mucho. Pero para mostrarles aquí cómo lo hago, voy a hacerlo con ustedes. Este ya lo conseguí en Sephora y viene con 3 cilindros. Este es el más grande que viene con esa porque me gusta el estilo de las ondas que deja estas, son más naturales. Mientras la pinza se calienta voy a contestar las preguntas que siempre me hacen sobre mi cabello, que sí, qué color traigo y qué corte. Realmente esta vez que fui con mi amiga Mayra, porque mi amiga es la que me corta el cabello y que me lo pinta, les voy a poner aquí la fotita que yo le mostré. Realmente siempre que voy con ella siempre le pido algo que sea low maintenance, que significa como que no tenga que ser de mucho mantenimiento, como si me voy a aclarar el cabello, que en esta ocasión sí lo hice, desde la raíz me lo aclaré un poquito más. Entonces lo que ella hizo es agarrar secciones de cabello y me hizo como unos peekaboos que le llaman, que son unos rayitos pero son muy poquitos, o sea son secciones que ella va tomando en mi cabello y lo hace como en estilo tipo balayage, que le hace como más o menos así, y de esta parte peina el cabello como si le fueras a hacer un crepe y luego pinta esa parte de ahí, pero solamente me hace muy pocos, como unos aquí a los lados por debajo de mi cabello, o sea si se dan cuenta no me lo hace como desde la raíz. Es como una técnica que hace que el cabello se vea más clarito sin ser realmente rayitos. No sé si me van a entender, yo no soy estilista así que no sé realmente de técnicas ni nada de eso. Ya les he mostrado en videos previos en mi canal de vlogs cómo específicamente ella me hace el cabello, qué color utiliza y así. Pero ni aunque yo les diga el color exactito que me puso, puede que no les quede exactamente el mismo color, ya que cada persona somos diferente, tenemos tonos diferentes, aparte con los tintes que ya nos hemos puesto, eso tiene muchísimo que ver para ver qué tono agarré. El corte que me hizo son solamente un corte recto, a como se pueden dar cuenta, pero son 2 capas, en vez de que nomás fuera así como completamente recto, lo que hace ella es que pone 2 capas, o sea, esta y esta, y si se dan cuenta es muy cortito, no es muchísima la diferencia, solamente para que el cabello de abajo no se vea esponjado, como que nomás agarraron tijeras y te hicieron así. Entonces ella me lo rebaja un poquito de acá, pero el corte en sí es más que nada recto con 2 capas. Lo que hago antes de empezarme a enrizar mi cabello es tomo esta sección de arriba y la pongo en un clip. Tomo esta sección, si se fijan es una sección muy grande, y lo que hago es enrollar mi cabello de esta manera y ahí lo dejo como por unos 30 segundos. Ya para el momento de soltarlo, lo que me gusta hacer es soltarlo aquí en mi mano para que aquí en mi mano se seque. Y esto a mí se me hace que hace muchísimo la diferencia porque se seca el cabello de esa manera sin que todavía esté caliente cuando se cae, así se caen más rápido los rizos. Así que lo dejo un ratito aquí en mi mano moviéndolo y así lo dejo. Trato de dejarlo así como muy, muy delicadamente. Ahora tomo la siguiente sección de cabello, que es esta, y hago exactamente lo mismo. Aquí ya está el otro rizo. Y si se dan cuenta, solamente secciono este lado en 3 y continúo aquí con este. Ahora lo que me gusta hacer antes de pasar al otro lado es ponerme un poquito de spray, pero este no tiene mucho hold, no es tan duro, es más que nada para que el cabello agarre textura. Este es de Nexxus y es el número 2, ya ven que hay de 1 a 3 de la intensidad de un spray, este es el número 2. De lejecitos echo
un poco y así lo dejo. Y ahora hago lo mismo con el otro lado. Ahora sí me voy a saltar a la parte de arriba y en la parte de arriba solamente voy a enrizar estas dos secciones. Echo un poco de spray y ahora exactamente lo mismo de este lado. Y bueno, ahora que ya tengo mi cabello así listo, lo que me gusta hacer es con mis dedos paso entre mi cabello y quebro un poquito las ondas para hacerlas más, más naturales. Y es así es como ustedes me ven, pero obviamente ya cuando uno está maquillada y vestida bonita, el cabello luce muchísimo mejor. Pero sí, es así como me hago yo mi cabello. Y bueno, esta es mi rutina del cabello que no toma muchísimo tiempo, en verdad la hago muy rápido. Cuando tengo tiempo sí me hago los roles, pero cuando no tengo tiempo y solamente quiero secarme el cabello, este producto me ha ayudado bastante. Pero bueno, ya las dejo porque esta niña necesita tomar su siesta, ya se está muriendo de sueño. Espero les haya gustado muchísimo este video, si les gustó dejen un dedito hacia arriba. Y sí, ya saben, mis bellos y bellas, que nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Adiós. Y adiós. Adiós, ya me voy a dormir. Bye. Y en invierno me tengo que secar el cabello. Y en invierno me tengo que secar el cabello, ya que es imposible salir así con el cabello. La voy a tener que agarrar. Vente.